empezar dándole la razón a la asambleísta que me precedió en la palabra. Ya la ciudadanía no quiere exhortos de la Asamblea Nacional. La ciudadanía lo que quiere es que esta asamblea cese y destituya a Guillermo Lasso Mendoza. Eso es lo que quiere la ciudadanía. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando. Y una manera de hacerlo es exhortar, porque en este momento nos encontramos en un juicio político. No podemos iniciar otro proceso de juicio político a un ministro que bien se lo merecería, cada uno de esos ministros, bien se merecería que los mandemos a la casa. El ministro de Transporte, el ministro de Energía, el ministro de Agricultura, la ministra de Cultura, cada uno de esos ministros merecería que esta asamblea los mande a la casa. Pero nos encontramos en algo mucho más importante, que es mandar a la casa al presidente inoperante, inepto, que lidera a estos ministros. Estoy segura que esta asamblea va a estar a la altura de las consecuencias y hará eso en los próximos días. Primero, esa aclaración. Segundo, para empezar el discurso de orden propuesto, de acuerdo, muy venido, muy necesario, por nuestra asambleísta Mónica Salazar de la provincia de Los Ríos, es cierto, nuestro país ha enfrentado desde siempre adversidades por sus características geográficas y climatológicas. Los que estamos aquí seguramente hemos vivido varias temporadas invernales fuertes, así como algunos fenómenos del Niño, los últimos y los más fuertes, el del 1972, 1997, 1982. Ya decía mi colega Paola Cabezas que se anuncia una nueva llegada de un fenómeno del Niño. Y efectivamente, la pregunta es, ¿qué está haciendo este gobierno? Y la pregunta y la respuesta es clara, no está haciendo nada, no está haciendo nada. Les duela o no a algunos, la realidad es que cuando estuvo la Revolución Ciudadana, se trabajaron carreteras de primer orden, proyectos multipropósitos para controlar inundaciones, Bulubulu Cañar, Naranjal, Chone, Taubín, trasvase Chongón San Vicente, para controlar inundaciones y para generar riego. ¿Qué ha hecho este gobierno? Pues nada, nada, eso les duele. Pero por suerte esta Asamblea Nacional va a mandar a la casa a ese mal gobernante. La Revolución Ciudadana invirtió aproximadamente 1.362 millones de dólares para proteger los sembríos a las poblaciones, las vías, en general a las familias ecuatorianas. Ahora sí nos ubicamos en el 2023. ¿Qué ha hecho el Gobierno Nacional para continuar con las obras de infraestructura planificadas y que son de vital y que son vitales para minimizar los impactos de la época invernal de fenómenos adversos como un posible fenómeno del Niño? A finales de este año, o inclusive del cambio climático que ya lo estamos sintiendo. Adivinaron, como lo decía hace un momento, en esta tarea el Gobierno Nacional también reprueba, tiene 0 sobre 20. No hay planificación, no hay previsión, no hay nada con autoridades locales, los ciudadanos están solos y abandonados. Y esto es de Ripley, tan abandonados estamos que el gobierno por su falta de planificación y gestión no se les ocurre mejor solución que abrir las compuertas de la represa Daule Peripa y descargar más de 700 metros por segundo, metros cúbicos por segundo, al río Daule e inundar las poblaciones de las zonas bajas de la cuenca del Guayas. ¿Ustedes se pueden imaginar tamaña negligencia? Es que sus prioridades están en otras cosas. Tenemos claro que sus prioridades están en perseguir adversarios políticos. Con un comunicado nos informa SELEC el 17 de abril que se inició la aplicación del protocolo de seguridad en el embalse Daule Peripa. Eso nos ponen en un comunicado, como si los campesinos van a ver Twitter. Esto es poco humano. La pregunta, además, si efectivamente la central Marcel Laniado de Wynn requería abrir las compuertas y con eso iba a inundar la zona baja de la cuenca del Guayas, la pregunta es, ¿qué está haciendo el ministro de Agricultura para mitigar las pérdidas de los agricultores? ¿Saben qué ha hecho? Nada, nada. Ese es el Ministerio de Agricultura, esa es la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, ese es el gobierno. Nadie ha ido a atender a los agricultores inundados por la hidroeléctrica Hidronación, la central Marcel Laniado de Wynn.
Esto es muy grave. Por eso apoyamos completamente el pedido de que comparezcan las autoridades. Y si es posible que también comparezca el ministro de Energía, le queremos agradecer a la colega Mónica Salazar que también venga el ministro, porque las alertas que tenemos es que las lluvias continuarán y volverán a abrir las compuertas de esa central. ¿Y qué va a pasar con nuestros agricultores de la provincia de Los Ríos, de la provincia del Guayas? Absolutamente nada. La única salida para nuestro país, por supuesto que este exhorto es importante, hasta que se vaya el señor Lazo pasarán 15 días, esperemos que algo hagan en ese tiempo, pasarán 20 días, pero por supuesto que algo tienen que hacer en esos 20 días. Pero la solución definitiva es que Lazo se vaya a su casa. Gracias, señor presidente.